Bueno, chicos, vamos a hablar el día de hoy de sistema digestivo. Y cuando hablamos de sistema digestivo, debemos de hablar de la vía de entrada hacia él o la vía de entrada principal de los alimentos. Esta vía de entrada tiene que ver con lo que conocemos como la cavidad oral, que va a presentar unos límites. En su parte superior y anterior tengo el paladar duro, en su parte superior y posterior voy a tener el paladar blando, en su parte posterior voy a tener la orofaringe, en su parte inferior presento la lengua como límite inferior, en su parte anterior tengo los dientes y en su parte lateral tengo las bucas o mejillas. En la cavidad oral, entre los límites laterales que serían las bucas, voy a encontrar una saliente que corresponde al conducto parotidio, que es este que tengo aquí, que es el conducto que viene de la glándula parótida, que es una glándula salivar mayor y que obviamente va a secretar saliva. Las glándulas orales mayores van a ser la glándula parótida, que la encuentro aquí en la región parótido-masetérica, la glándula submandibular y la glándula sublingual. ¿Qué es lo que hacen ellas? Secretar saliva que contiene unas enzimas que ayudan a la degradación de los nutrientes presentes en la cavidad oral cuando estamos en función del sistema digestivo. Vamos a tener unas glándulas orales menores que van a ser estas que se van a encontrar en la parte superior del paladar duro. En la cavidad oral voy a tener los dientes que van a estar presentes en dos arcos, el arco alveolar superior y el arco alveolar inferior, que respectivamente están en el hueso de la maxila y en la mandíbula. Los dientes son 32 y se clasifican en incisivos, caninos, premolares y molares. Y la función de ellos es triturar los alimentos que están presentes en la cavidad oral. En la cavidad oral voy a tener en el piso de ella la lengua como órgano importante en el sistema digestivo y también órgano importante en la fonación. La lengua va a presentar varias partes, entonces voy a tener en su parte anterior el ápex. Los cambio aquí el color. Voy a tener el ápex. Voy a presentar dos bordes laterales. Y voy a presentar un dorso. A lo largo de la lengua voy a tener unas estructuras que se llaman las papilas gustativas, con las cuales voy a poder diferenciar o detectar varios sabores. En su parte posterior, la lengua va a presentar las tonsilas linguales, que son estructuras que contienen tejido linfoideo. La lengua, entonces, va a tener una parte móvil que corresponde al cuerpo de ella, que sería esto, y una base, que sería su raíz, que se relaciona con la mandíbula, con el hueso hioides que está en esta porción y en la parte posterior con la faringe que corresponde a la orofaringe. La lengua en su parte posterior va a presentar dos pliegues, este que se llama el pliegue glosoepiglótico medio. Lateralmente tengo el pliegue glosoepiglótico lateral. Aquí va a haber presencia de un cartílago que se llama el cartílago epiglótico. Entonces, en relación con este cartílago, van a haber unos espacios que se van a denominar las vallículas epiglóticas o simplemente vallículas. Entonces, la lengua me va a permitir sensar unos sabores en el ápex de ella. Voy a identificar los sabores dulce y salado.
en los bordes laterales, los sabores ácidos, y en la parte posterior voy a detectar los sabores amargos. La lengua va a estar inervada por cuatro pares craneales. Entonces, en el ápex va a estar inervada por el séptimo par craneal y también va a estar inervada por el quinto par craneal. En los bordes laterales va a estar inervada por el noveno par craneal. En la parte posterior va a estar inervada por el décimo par craneal. Y desde el punto de vista motor, la lengua está inervada por el doceavo par craneal. Listo. Entonces, la lengua, cuando se retrae, empuja el contenido hacia la orofaringe. Entonces, la orofaringe, allí va a estar presente una estructura que va a comunicar a través de un tubo longitudinal el contenido de la cavidad oral a el estómago. Y eso se le llama el esófago. Entonces, aquí lo veo. El esófago se va a encontrar ubicado en el mediastino posterior, está ubicado posterior a la tráquea y se encuentra a la derecha de la aorta torácica o aorta descendente. El esófago va a pasar del tórax al abdomen atravesando un músculo que se llama el diafragma, que lo vemos aquí. Y este músculo va a presentar un orificio que se llama el hiato esofágico por el cual pasa el esófago acompañado de los troncos vagales anterior y posterior. Entonces, aquí vemos en una vista lateral la relación que tiene el esófago con la aorta descendente o aorta torácica. Y aquí la relación que tiene con la bifurcación de la tráquea, la aorta descendente y el arco aórtico. Muy bien. El esófago entonces es un tubo longitudinal que va a presentar tres partes estrechas que se denominan constricciones. Entonces, la primera constricción que voy a tener es la constricción faringoesofágica, donde pasa de ser faringe y continúa como esófago. Luego voy a tener la constricción aortobronquial, que es la que tengo acá, en la relación de la bifurcación de la tráquea en relación con el arco aórtico. Y la otra constricción va a ser cuando ella atraviesa el hiato esofágico. Entonces, estas son las tres constricciones que va a presentar. Como el esófago es un tubo longitudinal, él va a tener presencia de unas capas musculares. Entonces, las capas musculares, ¿cuáles van a ser? La más externa es una capa longitudinal muscular, una capa intermedia que va a tener forma de V y una capa interna que sería el músculo esofágico circular. Y esto lo que va a permitir es llevar el contenido de la cavidad oral a el estómago. Aquí yo puedo ubicar lateralmente a la laringe unos espacios, unos recesos que se van a denominar los recesos piriformes. Entonces, el contenido de la cavidad oral se empuja hacia la parte posterior y va a pasar posterior a la laringe. Obviamente, la laringe se continúa como tráquea y luego la faringe, a través de esos recesos, me va a formar el esófago para llevar el contenido hacia el estómago. Entonces, ya cuando paso de la cavidad torácica, voy a ir a la pared anterior del abdomen. La pared anterior del abdomen topográficamente se ha dividido en nueve regiones a partir de cuatro líneas, dos líneas verticales y dos líneas horizontales.
Las líneas verticales, algunos tienen discrepancias si la envían desde el punto medio de la clavícula o desde el tercio medial de la clavícula. Básicamente lo que hay que entender es que se divide en nueve regiones, nueve cuadrantes, y estos nueve cuadrantes o nueve regiones van a tener unos nombres específicos. Los del lado derecho se van a llamar de la misma manera que los del lado izquierdo. La única diferencia entre ambos va a ser la lateralidad. Los de la parte media sí se llaman diferente. Entonces vamos a nombrarlos. Aquí tenemos los de la parte media. Esta se llama el epigastrio. Pero la colocamos en un color diferente para que resalte. Aquí. ¿Listo? Entonces, ¿las líneas cuáles son? Esta línea desciende por la parte media de la clavícula y dos líneas transversas que van a pasar por el borde inferior de las últimas costillas en la parte superior y por el borde superior de las crestas ilíacas. Entonces, esta primera región que estoy demarcando acá se denomina el epigastrio. Esta parte se denomina el hipogastrio o región umbilical y esta parte inferior se denomina el hipogastrio o región púbica. Ahora vamos a los cuadrantes laterales. Este cuadrante se denomina hipocondrio derecho o región subcostal derecha. Acá tendría lo mismo, hipocondrio izquierdo o región subcostal izquierda. Ahora vamos a los de la parte media. Vamos a colocar en ese color. Aquí esto se llama el flanco derecho o región lateral derecha, flanco izquierdo o región lateral izquierda. Y en la parte inferior vamos a tener, ¿qué otro color le pongamos? Pongámosle este negro. Sería la fosa ilíaca derecha o región inguinal derecha, fosa ilíaca izquierda o región inguinal izquierda. La pared del abdomen, entonces, luego de esta división que hacemos topográficamente a través de cuadrantes, va a presentar unos músculos que van a delimitar una cavidad. Sigamos acá. Entonces, ¿cuáles van a ser las paredes del abdomen? Una pared posterior. Aquí vemos en el caso del hombre, en el caso de la mujer, y una pared anterior en el caso del hombre y en el caso de la mujer. La pared abdominal posterior va a estar delimitada por unos músculos que ya los hemos mencionado anteriormente. Este primer músculo corresponde al músculo psoas mayor. Hay un músculo psoas menor que lo ubicamos anterior a él. Y lateralmente al psoas mayor voy a tener el músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los lumbos, que son los músculos de la pared posterior del abdomen. Si tengo una pared posterior, obviamente voy a tener una pared anterior. Sin embargo, estos músculos hay que tener en cuenta que solamente los puedo ubicar si entro por la parte anterior del abdomen, si estoy dentro de la cavidad abdominal. Por la parte posterior yo no los puedo ubicar porque lo que encuentro allá son los músculos del plano superficial, medio y profundo del dorso. Entonces, en la pared anterior, ¿qué músculos voy a tener? Este músculo segmentado, que se llama el recto del abdomen, que tiene unos vientres musculares. Aquí, que es el famoso músculo de las chocolatinas. Ese músculo va a presentar unas intersecciones tendinosas, que son estos. Por eso se define como un músculo segmentado.
En sus bordes mediales, los dos rectos del abdomen, el del lado derecho y el lado izquierdo, presenta una línea que se llama la línea alba, que esta línea corresponde a la unión medial de las vainas anterior del abdomen. Él tiene dos, una anterior y una posterior, que corresponde a la aponeurosis de los músculos anchos del abdomen. ¿Listo? En el abdomen vamos a presentar fuera del recto del abdomen unos músculos que se llaman los músculos anchos del abdomen. Y esos músculos van a ser el primero o el más superficial, corresponde al músculo oblicuo externo, que tiene unas fibras que van de lateral a medial y de superior a inferior. Ese es el primer músculo ancho del abdomen. El siguiente músculo ancho del abdomen es el músculo oblicuo interno, que sus fibras van a ir de lateral a medial y de inferior a superior. Y el último músculo ancho del abdomen va a ser el músculo transverso del abdomen, que es una banda, como su nombre lo indica, cubre de la parte posterior, desde el borde lateral de los músculos cuadrados lumbares hasta la parte anterior. Este músculo es el responsable de mantener la presión intraabdominal. Es el músculo que estimulamos cuando decimos coloquialmente meter la barriga. Esto le actúa como una faja. Aquí vemos un corte transverso. Entonces estamos viendo los vientres del músculo recto del abdomen. Aquí estamos viendo la línea alba en su parte anterior. Y estos son los músculos anchos, el oblicuo externo, el interno y el transverso, con sus aponeurosis que invaginan al recto del abdomen, formando las vainas anterior y posterior del recto del abdomen, perdón. En la parte inferior, estos músculos anchos van a delimitar un espacio que se llama el canal inguinal. Entonces, el canal inguinal va a ser el resultado del espacio delimitado por el músculo transverso del abdomen, el más profundo, el que le sigue, el músculo oblicuo externo, perdón, interno, y el músculo oblicuo externo. Este canal inguinal va a estar delimitado por dos anillos, un anillo inguinal superficial y un anillo inguinal profundo, que en su parte inferior va a estar delimitado por el ligamento inguinal, que se convierte en el punto de referencia superior para la ubicación de los miembros inferiores. A través de ese anillo, de ese canal inguinal y a través de esos anillos, en el caso de los hombres, va a pasar esta estructura que señalo aquí, que se llama el funículo o cordón espermático. En el caso de las mujeres, lo que va a pasar aquí se llama el ligamento terete o redondo del útero. A través de esos anillos y por debilidad de las paredes que hacen parte del canal inguinal, se pueden presentar unas hernias. En este caso, aquí nos indican una hernia inguinal directa, que es la protrusión de un asa intestinal a través del anillo inguinal superficial. Y aquí voy a tener una hernia inguinal indirecta que corresponde a la protrusión de un asa intestinal a través del anillo inguinal profundo. En el caso de los hombres, esta bolsa externa es el escroto, que va a cubrir o va a tener dentro la gónada masculina, que es el testículo. El testículo va a tener unas capas. Una de las capas es la túnica vaginal, que va a corresponder a una lámina de peritoneo parietal y una visceral, porque los testículos se forman, son órganos retroperitoneales, se forman atrás en la cavidad del peritoneo. Cuando descienden, arrastran peritoneo y llegan acá. Entonces, cuando se presenta la hernia inguinal indirecta, el asa intestinal que viene por el anillo inguinal profundo,
Su haz intestinal se mete entre esas dos láminas porque la haz intestinal está cubierta por peritoneo y va a llegar acá. ¿Listo? Se pueden presentar también por debilidad de la pared una hernia epigástrica, una hernia umbilical, una hernia inguinal y una hernia femoral. Aquí vemos, por ejemplo, el anillo inguinal. Y aquí nos muestran en el esquema de Netter cómo el haz intestinal se protruye descendiendo por el proceso vaginal del peritoneo, que son las dos láminas que les indicaba, para llegar al escroto, y esto puede colapsar el testículo. En el caso de las mujeres, solamente se presenta una hernia femoral, que es un haz intestinal que se protruye a través del anillo inguinal superficial. Listo. Entonces aquí ya pasamos de la pared anterior del abdomen a una bolsa de reservorio que se llama el estómago y la relación que tiene con el duodeno. Entonces el estómago es una bolsa de reservorio conformada por músculos que puede tener diferentes formas en relación con la composición corporal. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un estómago hipertónico. Es un estómago grande que es característico de una persona con sobrepeso, bueno, con obesidad, porque no sería sobrepeso. Aquí tengo un estómago ortotónico, entonces un estómago más bien alargado, simétrico, que es característico de una persona con sobrepeso. Aquí tendríamos un estómago hipotónico, la parte inferior es más alargada, estaríamos hablando de una persona normopeso. Y el que le seguiría un estómago tónico, entonces hay una diferencia muy marcada entre la parte superior e inferior y tiene que ver con una persona baja de peso. El estómago es una bolsa de reservorio, como les decía anteriormente, que va a estar conectada en la parte superior con el esófago y en la parte inferior y medial con el duodeno. En relación con el esófago, él va a tener un esfínter que se llama el cardias. Es un esfínter fisiológico, más no es un esfínter anatómico porque sus fibras no son fibras radiadas como las que podemos encontrar en este esfínter, que sería el esfínter pilórico aquí. Sin embargo, el esófago, cuando entra y se relaciona con el estómago, va a presentar una estructura que se llama la incisura cardíaca, que es esta. Esta incisura, dependiendo del ángulo que ella forme, si el ángulo es muy pequeño, por ejemplo, puede presentarse un mayor o menor posibilidad de un reflujo gastroesofágico. Entonces, por eso este ángulo tiene que ser mayor. El estómago va a presentar dos curvaturas. Una curvatura mayor que la vemos acá y va a presentar una curvatura menor. También va a presentar dos paredes, una pared anterior y una pared posterior. En la curvatura menor va a haber presencia de una incisura o escotadura que la señalamos aquí, que es la incisura angular. También el estómago va a presentar unas partes. En la parte superior tengo el fondo. En la parte intermedia voy a tener el cuerpo. En la parte inferior y medial, el antro pilórico, el cuerpo del píloro y voy a tener el esfínter pilórico que está aquí. Porque el estómago, su contenido se va a trasladar hacia la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Dentro del estómago van a haber una serie de enzimas que van a comenzar a degradar el contenido que se llama el quimo. En la cavidad oral el contenido se llama quilo, que desciende a través del esófago y llega acá. Dentro del
estómago hay unas células especializadas que van a secretar una serie de sustancias que se van a convertir en jugo gástrico para comenzar a seguir desdoblando y desintegrando las estructuras macro en estructuras micro para luego ser absorbidas. El estómago, como digámoslo, es un músculo, va a tener unas capas musculares que lo van a conformar. Entonces, la capa más externa es una capa longitudinal. Va a tener unas capas circulares medias, que son estas. Y va a tener en la parte interna una capa oblicua. Esas son las tres capas que conforman el estómago. El estómago, dependiendo de la cantidad de contenido que yo le pueda ingresar, él puede aumentar de tamaño. De hecho, las personas que son obesas, mórbidas, su estómago es muy grande, muy grande. Por eso la cantidad de alimentos que necesita para poder tener sensación de saciedad, pues es alta. Y por eso les hacen pues, procedimientos restrictivos o malabsortivos para poder controlar su ingesta calórica. En la parte interna, el estómago tiene una mucosa, se llama la mucosa estomacal, que puede verse alterada por los jugos gástricos y puede irritarla, y eso le llamamos una gastritis. La gastritis, entonces, si no se maneja de forma adecuada, puede generar una herida en la parte interna del estómago y a eso le vamos a llamar una úlcera péptica. Es que sucede cuando nosotros estamos masticando. Le estamos enviando señales al estómago para que él se prepare y comience a secretar diferentes sustancias. La parte del fondo, aquí, vamos a tener unas células especializadas que van a secretar ácido clorhídrico. Y ese ácido clorhídrico, pues, puede romper, puede lesionar la mucosa y puede generar una úlcera. También en el estómago podemos presentar una hernia hiatal. Entonces aquí vemos el estómago y la relación del estómago y el esófago de manera normal. Aquí tenemos una dilatación de la parte inferior del esófago, entonces una hernia por deslizamiento. Y aquí tenemos que la parte del fondo se protruye a través del hiato esofágico y tenemos la hernia hiatal esofágica. Entonces en el estómago tenemos unas glándulas propias que me van a secretar pepsina, que es una enzima proteolítica, o sea, es una enzima que va a degradar las proteínas, el ácido clorhídrico, que disocia los vegetales, el fermento LAB, que tiene que ver con la coagulación de la leche, el factor intrínseco, que permite la absorción de la vitamina B12, la gastrina, que es el jugo gástrico, y tener en cuenta que la digestión tiene tres fases, una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. Entonces, del estómago ya me voy a comunicar con la primera porción del intestino delgado o intestino tenue. El intestino delgado va a tener tres porciones, una que se llama duodeno, que es esta, otra que se llama yeyuno y otra que se llama ileum. El duodeno va a tener una porción superior que se llama el bulbo o porción superior del duodeno, una porción descendente, una porción horizontal o transversa y una porción ascendente que se continúa con el yeyuno y me va a formar la flexura duodeno-yeyunal. Desde esta flexura hacia la parte superior se considera la vía digestiva alta y de aquí hacia abajo la vía digestiva baja. El duodeno va a tener una relación directa con esta glándula que se llama el páncreas y con este conducto que está aquí de color verde, que es el conducto colédoco que viene del hígado. El duodeno también va a presentar una musculatura, una capa longitudinal externa muy similar a las capas del estómago, una capa circular interna y más profundamente unas túnicas donde tengo unas glándulas duodenales. Aquí, si retiramos la mitad, la parte más externa de él, vamos a encontrar unos pliegues que van a permitir la absorción de nutrientes que van a estar pasando por aquí. Resulta que en el duodeno,
como les dije ahorita, tiene una relación directa con el conducto colédoco que viene desde el hígado y un conducto que viene del páncreas, se va a presentar algo que es a nivel de la relación del conducto colédoco con el conducto pancreático principal, vamos a tener una papila duodenal mayor y una papila duodenal menor. A la papila duodenal mayor va a llegar el conducto colédoco, o sea, el contenido del conducto colédoco con el contenido del conducto pancreático principal. Ellos dos se unen y forman una dilatación que va a estar aquí, que se llama la papila duodenal mayor o ampolla de Bater. Y arriba, pero no es papila duodenal mayor, es la ampolla de Bater. Es una dilatación que va a llegar a la papila duodenal mayor. Y el conducto pancreático accesorio, que es este que veo aquí, va a desembocar en la papila duodenal menor. Aquí a nivel de la ampolla de Bater puede pasar algo. Resulta que si hay un cálculo, una que está viajando por el conducto colédoco, puede taponar la papila duodenal mayor y el páncreas se puede inflamar y puede ser una de las causas de una pancreatitis. Listo. El estómago y el duodeno va a estar irrigado por un tronco, unas arterias que se derivan del tronco celíaco que vienen de la aorta abdominal. Entonces el tronco celíaco va a formar tres o dar tres ramas. Esta primera, que es la gástrica izquierda. Esta segunda que señalo aquí es la lienaloesplénica. Y esta tercera que tengo aquí es la hepática común. De la hepática común va a salir la hepática propia, va a salir la arteria gástrica derecha que va a ir hacia la curvatura mayor del estómago, la gástrica izquierda va a ir hacia la curvatura menor del estómago y va a salir la arteria gastromental derecha, que es esta que veo aquí, que es esta misma que voy a encontrar acá. ¿Listo? ¿Quién drena la sangre del estómago y el duodeno? Entonces, aquí va a haber un sistema que se llama el sistema portal hepático. Coloquémoslo de aquí de azul para que lo veamos. El sistema portal hepático, entonces, esta va a ser la vena portal hepática que se va a formar de esta vena que viene de la parte inferior, que es la vena mesentérica superior, y de una vena que viene desde el vaso por el páncreas, se llama la vena lienal o esplénica. Entonces esas dos venas van a formar la vena portal hepática y la vena portal hepática pues entra al hígado y hace todo su proceso internamente. Muy bien. ¿Quién inerva al estómago y al duodeno? El nervio vago a través de sus troncos vagales anterior y posterior y a nivel de sistema simpático, pues los nervios esplénicos mayores que hacen parte de la cadena simpática torácica. Muy bien. Entonces, ahora pasamos al yeyuno e íleon. El yeyuno e íleon son las dos porciones restantes del intestino delgado o intestino tenue. El yeyuno y el íleon van para poder ubicarse dentro de la cavidad abdominal, han tenido que generar una especie de pliegues, que los vemos acá, que se llaman las asas intestinales, que son esos pliegues que tengo aquí. Estos pliegues. El intestino delgado mide 7 metros, de los cuales las tres quintas partes corresponden al yeyuno y las dos quintas partes restantes corresponden al íleon.
En el yeyuno, sus asas intestinales son mucho más grandes y básicamente lo que se da allí es la mayor absorción de nutrientes que han pasado por la cavidad oral, esófago, estómago, duodeno. Se absorben y los desechos se van evacuando para poder pasar luego al ileum y luego terminar en el colon. Entonces aquí tenemos una dilatación, una hernia de las paredes del yeyuno o ileum, que se llama un divertículo, que puede generar una enfermedad que se llama una diverticulosis. El yeyuno entonces se continúa como ileum y el ileum va a terminar uniéndose a la primera porción del intestino grueso que se llama el ciego. Entonces el ileum, que es esta parte, me va a permitir la unión que se llama la unión ileocecal. En el ciego, aquí voy a tener una saliente, una prolongación que se llama la apéndice cecal o apéndice vermiforme. Entonces aquí tengo la unión del ileum al ciego a través de una valva que se llama la valva ileocecal, que va a tener dos labios, un labio superior y un labio inferior. Y el contenido que está siendo depositado en el intestino grueso, pues básicamente es materia fecal. Entonces, el intestino grueso, también conocido como colon, va a presentar una prolongación que se llama la apéndice vermiforme o el apéndice cecal. Entonces, por ejemplo, aquí es importante la ubicación de los cuadrantes porque cuando hay una inflamación del apéndice, pues se toma como referencia esos puntos para poder determinar por semiología y por clínica si es o no una apendicitis o mandar algún examen adicional para poder identificar. Sin embargo, el apéndice puede variar. Y eso, mira, la puedo tener acá, acá. Normalmente estaría en este lado y mira hasta dónde puede variar, hasta llegar al lado contrario. O también puede ser un apéndice retrocecal que está por detrás de el ciego. El colon, entonces es el otro intestino que está en la cavidad abdominal, se llama el intestino grueso. Él va a presentar, se va a ubicar lateralmente en la parte superior y por la parte lateral izquierda hasta terminar en la pelvis. Va a tener una porción que se llama el colon ascendente, el colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo y recto. En la parte superior voy a tener esta flexura que se llama la flexura cólica derecha. Aquí tengo la flexura cólica izquierda. El duodeno va a presentar unas elevaciones redondeadas aquí, que se llaman las austras, y a través de todo el recorrido del duodeno va a haber una cintilla longitudinal lisa que se llama la tenia libre. Básicamente, ¿qué sucede dentro del intestino grueso? La absorción de los, el exceso de agua que esté presente en los desechos que está pasando allí, porque allí lo que ya está pasando es lo que va a ser evacuado. ¿Listo? El colon puede presentar una variante. Entonces aquí yo tengo el colon descendente, esto sería la normalidad, que sería el colon sigmoideo. Aquí, sin embargo, el colon sigmoideo pues no tiene forma de S, sigmoideo significa S itálica, presenta una formación recta. A nivel del colon se puede presentar unos divertículos que son unas hernias, una dilatación de las paredes musculares a nivel del colon que va a generar una enfermedad que se llama la diverticulosis. El apéndice, recuerden que es una prolongación que voy a ubicar en el ciego, que es la primera porción del intestino grueso, se puede inflamar porque ella lo que hace es almacenar materia fecal. Cuando se inflama, se puede colmatar
y su contenido se puede esparcir en toda la cavidad abdominal y se convierte en una situación delicada, generando una peritonitis, porque aquí lo que tengo es una apendicitis. Muy bien. ¿Quién irriga al yeyuno y al íleo? Entonces, lo irrigan unas ramas que se derivan de la arteria mesentérica superior. Nosotros hablábamos ahora, les hago aquí el esquema, que aquí tenemos la aorta. La aorta me va a dar un tronco que se llama el tronco celíaco. Entonces, ya tengo la arteria linaloesplénica, la arteria gástrica izquierda y la arteria hepática común. Yo sigo descendiendo, luego va a tener una ramificación que se llama la arteria mesentérica superior. Entonces, si ya sigue descendiendo acá la aorta abdominal, luego me va a dar las arterias renales. Sigamos aquí, la derecha y la izquierda. Luego ya continúa antes de bifurcarse aquí. Me va a dar unas ramas que se llaman las arterias gonadales, que luego las vamos a ver, que pueden ser testiculares en los hombres o ovárica en las mujeres, perdón. Y aquí antes de la bifurcación voy a tener la arteria mesentérica inferior. Entonces, esta arteria que voy a señalar aquí es la arteria mesentérica superior, que en este esquema sería esta. Entonces, la arteria mesentérica superior va a ser la responsable de la irrigación del intestino delgado, entiéndase yeyuno e íleo. Entonces, voy a tener los vasos yeyunales, voy a tener los vasos ileales y también me va a dar la irrigación a la mitad derecha del intestino grueso a través de la arteria ileocólica y la cólica derecha. Entonces, esa es la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica inferior, que es esta que yo les mostraba ahorita acá en el esquema, esta, me va a irrigar lo que quede faltando del intestino grueso, o sea, la mitad derecha y parte del colon transverso. Entonces, de la mesentérica superior va a salir una arteria que se llama la cólica media. De ahí sale una rama que es la marginal, que va a hacer una anastomosis con las ramas ascendentes de la cólica izquierda. Y aquí van a irrigar la parte del colon transverso. ¿Qué más irriga la arteria mesentérica inferior? Entonces, flexura cólica izquierda, colon descendente, colon sigmoideo, y me va a dar la arteria rectal superior, que va a irrigar, como su nombre lo indica, la porción superior del recto. Muy bien, entonces borremos ya este esquema aquí. Listo. ¿Quién drena la sangre del intestino delgado? Les hago aquí un esquema. Entonces aquí tenemos una vena grande que se llama la vena portal hepática. Esta vena se forma de una vena que viene de acá, que se llama la linaloesplénica, y de esta vena que se llama la vena mesentérica superior. Entonces, la mesentérica superior, ¿de dónde viene? Pues está drenando la sangre de yeyuno íleon, de la mitad derecha del colon y de la parte y la mitad del colon transverso. ¿Listo? Ahora, la mesentérica inferior va a drenar a la linaloesplénica. ¿Y de dónde trae la sangre de ella? Pues de la mitad izquierda de el colon, o sea, mitad del colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo y recto. ¿Listo? Y esta sangre pues va a ir hacia el hígado. Entonces, esas son las responsables de formar el drenaje venoso. Y esto pues lo vamos a hablar varias veces en el transcurso de la clase. ¿Quién inerva al intestino? Entonces, en la mitad derecha, aquí va a estar inervado por el nervio vago.
Y la parte simpática va a estar dada por los troncos simpáticos de la cadena torácica lumbar. ¿Listo? Entonces son los responsables de la inervación. A nivel del intestino grueso, se puede presentar una patología que es una alteración de sus células que se llama cáncer de colon, que es una patología pues bastante agresiva que en ocasiones de no detectarse a tiempo puede acabar con la vida de las personas. Muy bien. Luego allí pasamos al recto, que es la parte terminal del intestino grueso y el canal anal. Recuerden que ellos son los responsables de la evacuación del contenido que esté presente allí. Aquí tenemos un corte sagital de una pelvis femenina y aquí tenemos un corte sagital de una pelvis masculina. En relación con el recto y los órganos intrapélvicos en la mujer, van a presentar dos excavaciones. Esto sería el útero, este sería el recto, y aquí tengo la excavación recto-uterina. ¿Listo? La parte más dilatada del recto se llama la ampolla rectal. En el caso de los hombres, como solamente tenemos la vejiga, se va a presentar la excavación recto-vesical. En las mujeres, cuando veamos sistema genital femenino, vamos a tener otra excavación que está entre el útero y la vejiga, sería la excavación vesico-uterina. Entonces, el recto va a terminar, esa sería la ampolla rectal. Hay unos pliegues transversos, perdón, unos pliegues transversos que lo que van a permitir es segmentar el contenido que está presente en él, que básicamente es materia fecal. En la parte inferior voy a tener las columnas anales que van a estar delimitadas lateralmente y medialmente por unos plexos venosos. Y en la parte inferior voy a tener el esfínter anal. ¿Quién irriga al intestino grueso en su porción del recto? Entonces tengo de la mesentérica inferior, hablábamos de la rectal superior y ramas de la arteria ilíaca interna. Entonces vuelvo y les hago el esquema acá. Entonces hemos dicho que la aorta abdominal, bueno, hagámoslo de color rojo para que lo entendamos mejor. Había dicho que la aorta abdominal desciende aquí. Yo voy a tener una bifurcación que corresponde a las dos arterias ilíacas comunes, derecha o izquierda. Estas arterias se van a dividir en dos, una arteria ilíaca externa y una arteria ilíaca interna. Entonces, de la arteria ilíaca interna van a salir estas ramas, la rectal media, la pudenda interna y la rectal inferior. ¿Y quiénes van a drenar la sangre? Pues las mismas venas que van a ser concomitantes como las arterias. Recuerden que la palabra concomitante significa que tienen el mismo nombre. Entonces tengo la rectal superior, que recuerden que es una rama de la vena mesentérica inferior. Voy a tener la vena rectal media y la vena rectal inferior, que van a drenar a la vena ilíaca interna. ¿Cuál es la función del canal alimentario? Entonces, en la cavidad oral, triturar los alimentos, reducirlos a fragmentos pequeños, luego conducirlos a través del esófago al estómago, donde a través de enzimas digestivas, pues se acaba de completar el proceso de degradación de los nutrientes presentes, luego pasa al intestino delgado, donde se hace todo el proceso de absorción, luego llega al intestino grueso, aquí se absorbe el exceso de agua y se evacúan los productos de desecho que va a ser materia fecal. Listo, entonces vamos a parar aquí.